Muri Friends, la semana 59 de Nueva York se divide en tres partes y ya están todas arriba. Hola, Mori Friends. Bienvenidos a un nuevo video de la cosecha de los monitos. Parte 533. Ya son muchas partes. Bueno, es viernes, nuestro quinto día en New York. Y hoy tenemos una misión: llegar a ver la Estatua de la Libertad antes de que sea de noche. Sí. Como siempre, salimos tarde. Ajá. Pero todavía hay sol. Hay sol, entonces tenemos que llegar en metro hasta allá. A ver si no se nos hace de noche en el metro. No, es muy rápido. Estamos en la calle 34. Mira sus tenis azules para ti. Ya, allá. Están chidos, pero no me gustan tanto. Ajá. Mori, hoy anda estrenando tenis. Sí. Enséñalos, Morita. Aquí están. Trin, trin, trin. Estilo Nueva York. Me gusta. Bueno. Hoy amaneció muy soleado, súper chido porque ayer estaba lloviendo bien gacho, ¿se acuerdan? No podíamos ni grabar, pero hoy... Hoy es verdad, pues, solo de acordarme. Hoy está soleado y hoy hemos decidido visitar otros barrios que nos dijeron que están muy chidos. ¿Cuáles? Ahorita te digo porque ya se me olvidan sus nombres. Pero primero, está toda la Libertad, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cuál es la... ¿dónde estaba la estación 34? Por aquí, a la derecha. Ok. Perfecto. Creo que nos hemos ubicado perfectamente en Nueva York y todo Manhattan. Podríamos vivir aquí fácilmente. Quería enseñarte un hombre que tenía cabello largo. No lo vi. Acercamos al agua, esto está congelado. ¿Cómo? ¿Claro? Sí, te lo juro. ¿Sí? ¿Por qué? De la cabeza. Pero, como que si te tapas los oídos no sientes frío. Y como traigo esta banda, de verdad no tengo frío. La verdad es que no sabemos a dónde vamos. Mira, allá hay agua. ¿Era para allá o para allá? No, ahí vamos a otro lugar. Ah. Bueno, estamos llegando a Staten Island Ferry. Qué emoción que aquí sí da el sol. Sí, ya sé. Porque no hay tantos edificios. Ajá. Entonces vamos a ver si podemos comprar algún ferry que nos lleve a conocer la Estatua de la Libertad. Porque es de las cosas que no hemos conocido. Mira, dice Estatua de la Libertad para allá. Para allá. No vi el letrero. Torre de la Libertad. ¿Tú ves que está muerta? Sí, seguí una estación más.
Está. Aquí está, mira, la estación del metro aquí, RW. ¿Y entonces por qué? Pues no sé. ¿Por qué nos bajamos antes? No sé. Mi amor, no pasa nada con nosotros. Ahorita sale, mi amor. Amor, ¿y a dónde vamos? Vamos al ferry. ¿Por qué todos corren? Pues porque quieren los mejores lugares. ¡Wow! Es demasiado grande. ¡Córrele, córrele, córrele! Pues córrele tú. Ellos van a la primera planta, pero eso... Ah, muy bien. ¿Y si queremos ir arriba? Sí, está ahí. Okay. Aquí vamos a ver. Ella ya es nuestra amiga, es de Puebla y tiene 24 años viviendo aquí. Y ella nos está diciendo por dónde irnos. ¿Por dónde? Sí. ¿Aquí? ¿Cómo sabemos qué va a pasar? Pues porque está ahí. ¿De qué lado? ¿De hecho? No lo sé. ¿Tú crees? ¿No se puede? ¿O sí? ¿Qué opinas? ¿Se puede salir o no? No podemos salir. Ya nos estamos moviendo. Morito. Ando bien emocionado. ¿Por qué? Por fin la voy a conocer. Pero no sé si era de este lado o del otro, estoy preocupado. Yo creo que es de este lado. ¿Sí? Uh-huh. Uy, se siente súper fuerte la calefacción. Sí, ya sé. Mira, ya pasó otro helicóptero y ya había otro esperando. Hay muchos helicópteros. Y un avión allá. ¿Tú qué opinas? ¿Será de este lado o del otro lado? Están los dos. Ahí está el puente de Brooklyn. Y dos aviones. Ya nos estamos acercando a la estatua. Mari Friends, vamos de regreso, tomamos el ferry y luego tenemos que bajar, si lo volvieron a subir. Pero no cuesta, es un servicio público. Entonces, ya vamos de regreso y en la vía del ferry se ve la Estatua de Libertad y así no tienes que pagar un tour, ¿verdad? A menos de que de verdad quieras bajarte en la isla donde está el ferry. Tenis nuevos. También chido, Marita, te pasaste lanza. Mira. Ya,
Qué chido está. Mori Friends, ya nos bajamos del metro por no sé cuántas veces y llegamos a Tribeca, a esta área de Nueva York. De todos los que está súper bonito. Wow. Vamos a entrar a una tienda que nos llamó la atención. Quiero uno, pero de gordo. Otro día en Times Square. Moringa me trae, haz cuenta que todos los días. Es como venir a Valle Oriente. No, nada que ver, olvídalo. Y yo no compares nada. No, nada, no compares nada. Ok, Mori. Me dijiste, ¡mira Elmo! Oye, me dijiste que querías ir a una tienda, ¿cuál vamos? Pues no sé, tú quieres ir a Nintendo. Aquí es donde mañana va a ser la celebración de Año Nuevo y estamos pensando venirnos súper temprano. De verdad, miren, ahí están los canales de televisión ya. Mira, ahí está Univision. Amigos, hemos vuelto a Rockefeller Center porque alguien quiere ir a la tienda de Nintendo. Dimos un rodeo tremendo para llegar acá. Ay, me encanta este pino. Bien, no me suelta. Te le atravesaste a una señora. Se quedó con mi guante. Véanlo. Enaborazado. Monos. Por mi ciudad de Nintendo. Para presumírsela a mi hermano. Sí, con tal de presumírsela a mi hermano. Oye, no puedo hablar tanto. ¿Por qué? Tengo la lengua congelada. ¿Por qué? ¿Lo llevamos de fuera o qué? Sí, por tanto sonreír así. Mentira. Estaba sonriendo para salir, que estaba la foto sonriendo. Mira, mira. Es chao. ¿Viste? Sonreí y salió la foto de la chao. ¿A qué no? Te lo juro, ¿no viste la foto que estaba tomando? No. ¡Llegamos! No se quedó con las ganas. ¡Oh! ¿Cómo te pases? ¿O este? ¿Este qué? Se lo va a comprar mi hermano. 50 off. ¡Oh, me lo compras! Quiero esta. Está bien padre. Increíble que está. Mira este. Todos los monos Super Mario. Ay, qué chido. Es un ajedrez. Es un ajedrez. Mira este. O este. Son dados. Uh-huh. O rompecabezas. Monopoly. Pues está bien chido. Está súper bonito. Lo pones con tu mimi neoyorquina. Mira esto. $100. Mira una taza. Mira. Vamos a tomarnos una foto con Pikachu. Guarda esto, yo lo agarré. Pero ¿qué? No sé. Guárdalo en la mochila. Es una postal. No, guárdalo. Es el Pikachu original. Qué chido. Y no hay tanta fila. Algo pasó, hay mucha fila, mucha sirena por aquí. Ahí van los bomberos. Wow, Dr. Mario, Pac-Man, Kirby's Adventure, Zelda, Metroid, Super Mario 2, Mega Man 2. ¡Qué padre! ¿Ya viste? Increíble, es un chorro de ediciones. Primeras ediciones.
Pikachu. Yo tenía este. Nació el año en que yo nací, agosto, un mes antes de que yo naciera. Wow. Y este yo lo tenía. Yo nací 2 años después. Tenía la pistola, tenía esto, pero eso no lo tuve. Oh, manches, qué chido. Padrísimo. Wow. Lo tuve un video con mi celular, para mandárselo ya. Regresamos a la tienda Adidas y Morita se va a comprar una sudadera súper, súper, súper chida. No la podemos enseñar, ¿verdad? Todavía. No. Ok, aún no la podemos enseñar. Está increíble esta tienda de la Quinta Avenida en Adidas. Aquí hay una parte donde tú puedes personalizar tus tenis. Y entonces hacer realidad lo que todos los mexicanos quisiéramos. Hacer tus tenis como tú los quieres. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo los puedes hacer. Te pasaste de lanza, está increíble. O sea, yo quiero unos así, pero tengo que venir en un mes a recogerlos. O sea, no. Money friends, una noche más en Times Square. Sí. Morita no se va a querer ir de aquí jamás en la vida. Soy fan de Times Square. Ya sé. Ya lo sé. Venimos a cenar delicioso. ¿A dónde vamos ahora, Mori? Bubblegum. Creo que se llama así. A ver. Bubblegum. Bubblegum. Ah, ya sé cuál es. Ya lo vi. Bueno, venimos a cenar a Times Square. Estamos a una noche, año nuevo. Es el último viernes del año 2016. La locura. La locura. Fíjate, por estas eras no hay tanta gente, pero por las otras están vueltas locas. Hay demasiado pantallas. Tenemos que investigar bien a qué hora tenemos que llegar mañana porque van a cerrar todas las calles. Van a cerrar como un área perimetral. Ajá. Quiero que veas ya esto. No van a permitir entrar a gente a partir de cierta hora. Quiero que veas esto. Es una pantalla en un tráiler. ¿Ya lo viste? Sí. No manches. Está increíble. Corre, 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 corre. Y así se me hace que van a traer más. No te pases de lanza, ve. O sea, por si no eran suficientes pantallas. ¿Cuál va a ser el lugar? Te trajimos más, Morita. Pues no sé, a mí me gustaría estar aquí por el Hard Rock o un poco más allá. ¿Cuál crees que sea el lado chido? Pues cualquiera de los dos, porque aquí vamos a ver entonces esa parte. Ajá. Y si no, ¿de qué lado? Pues yo creo 8 de la mañana. 8 de la mañana vamos a estar aquí. Yo creo que este es el lado, ¿no? Donde tenemos que estar. Sí. Porque es el que nos queda más cerca. Pues y porque está la estación de policía cerca. No vaya a ser. Ay, 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 ay. ¡Qué emoción! Estamos casi a 24 horas de recibir el año nuevo, mi amor. Ya lo sé, mi amor. Un día nos quedamos aquí. Ok. ¿Ahora? Imagínate cuánto pagaron por una noche ahí. O pues déjame te digo que yo investigué y era demasiado. ¿Es aquí? O desde una ventana, ¿sabes? Sí, 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 es mucho. Vamos. Moringa, terminamos de cenar. Estamos. ¡Feliz último día del año 2016! ¡Sí! Es sábado 31 de diciembre, último día del año, y lo voy a pasar contigo como lo he pasado toda esta semana, mi amor. Con el amor de mi vida. Oigan, les vamos a presumir algo. Es que no les hemos dicho dónde nos estamos quedando, pero bueno, estamos aquí, mira. En este edificio. ¡Wow! Ahí. Está increíble. Nosotros, digo, no estamos tan arriba, pero nos tocó en el piso, ¿qué, Mori? En medio. Estamos en medio. Piso 21. No, hombre, más abajo también. Es verdad. Pero bueno, nos tocó. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Mi mano atropellada! Es que iba viendo arriba. Nos tocó en el piso 21 de esta torre. No, hombre, está increíble. Quiero regresar. Increíble, increíble. Increíble. Mira, ese vato saltó igual que yo. ¿Y ya viste? Y estamos preparados para pasar todo el día en Times Square esperando el año nuevo.
Porque tenemos que llegar súper temprano. Sí, súper temprano. Se espera más de 1,000,000 de personas. Imagínate. Y aparte, queremos ser de los primeros, ¿saben? Mori quiere ser la primera en recibir el año nuevo aquí. De que, el primer segundo. No, menso. O sea, de que queremos estar justo en el centro. ¡Mira las ardillas! ¡Ay, así me pelo así! Ya. Nunca me pegas, nunca. Sí, mi amor. O sea, me saca plática y luego le contesto algo. ¡Ah, mira qué chido! No es cierto. ¿Me ¡Mira, un pajarito como los de México! ¡Órale! ¡Ay, qué! Esos pajaritos lindos. Pero es que aquí hasta un pajarito sí se ve bonito. Ya. Oye. Ya. Morita quiere estar en el centro de Times Square. En el centro de Times Square. Ahora, ¿podremos? Ahorita que pasamos por ahí había de que chorro policía, ya había calles cerradas y todo. Entonces nosotros queremos llegar como eso de las 8 de la mañana. Según Mori. ¿Crees que se pueda, Mori? No. ¿No? Bueno, pues necesitamos llevarnos algo, presentarnos en un piso. Apenas vamos a meternos ahorita a la página de internet para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Los do y los don'ts. ¿Qué? Te echaste un pedo, ¿verdad? Pues me mato. En la Quinta Avenida. Por eso te llamaste. Te copian mis palabras y mis frases. Don Fregón. Diría nuestro amigo Julián. Don. Bueno, ya llegamos al edificio. Welcome. Welcome back. Welcome back. Night. Carambolón. ¿Cara qué? Carambolón. 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 Ah, aquí está el lado. No está aquí. Sí, está aquí. ¿Siempre está aquí? No siempre. Bueno, el reto es levantarnos muy temprano para llegar a las 8 de la mañana. O sea, estar ¿creen más que de lo logremos? La verdad no. Sí, no. Pero yo me voy a poner esperado. La verdad es que queremos llegar muy temprano para agarrar lugar. En a ver, imagínate, vamos a llegar a las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Pues desayunar ahí en Times Square. Pero si queremos agarrar lugar, ¿cómo vamos a desayunar en otro lugar? Pues ahí te quedas tú, lo voy yo y así nos turnamos. Ándale, tú sí sabes. ¿Y ahora en qué nos vamos a sentar? Esa es una muy buena pregunta. ¿En qué nos vamos a sentar? ¿Unas sillas? Vamos a buscar los dos y los dos. Ok. Hola, Mori Friends. ¡Feliz sábado! ¡Último día del año! Y nos armamos de valor, agarramos valor. Nos despertamos a las 8 de la mañana. ¡Agarraste valor! Ahorita son las 10 de la mañana. La verdad que es nuestra frase del viaje. ¿Ya agarraste valor? Porque era valor para caminar kilómetros, valor para andar entre la gente. Y ya agarramos valor para estar en Times Square desde las 10 de la mañana, porque ya hay muchísima gente que va a agarrar espacio en Times Square para ver el súper espectáculo de la bola de cristal. ¿Dónde está la bola? No sé. Para empezar, no sé ni por dónde tenemos que meternos. ¿Tú sí sabes? No, creo que por allá, mira. A ver, yo te según sé. La cámara que estoy viendo, es por ahí. ¿Vamos a desayunar? Creo que hoy no hace tanto frío. Hay mucha gente. Es que el vivo así. No, there's like a little like. Ahí está, todo listo. Alguien ya me está regañando porque estoy usando la cámara. Me voy tropezando. Mori Friends. ¿Qué hora es, Mori? No sé, la una. ¿Es la una? No sé. Es la una de la tarde. Seguimos en Times Square. 12:30. Son las 12:30 apenas. Faltan 11:30 para que dé el año nuevo y nosotros nos la fletamos. Y estamos en este momento en Times Square, en medio de 1,000,000 de personas. Es neta, 1,000,000 de personas.
Hace mucho frío. Hace un chingo de frío. No hay baños. Me estoy meando. Y me tengo que aguantar. Allá está otra valla. Y de este lado es nuestra valla. Estamos a un lado de unas chicas taiwanesas que nos dieron algo que parece como un calentador de humanos. Se los voy a enseñar. Mori está buscando el solecito. Bueno, las chicas taiwanesas nos dieron esto, miren. Está calientito y es lo único calientito que tenemos en este momento. Y dice que va en las manos para calentarnos. Yo me lo puse en mis piernas porque tengo un chorro de frío en las piernas. No me traje calcetas gruesas. Y pues aquí estaremos esperando. Yo también lo tengo en mi mano. Aquí estaremos esperando a la mejor fiesta de Año Nuevo del mundo. Es el precio. Es el precio de estar de aquí. Poder disfrutar este espectáculo. La verdad es que... ¿Era ahora o nunca? Ahora o nunca. Son las 11:30. 12. 12:30. Pero tenemos ya como casi 2 horas aquí, ¿no? Ya tenemos como 2 horas aquí. ¿A qué hora llegamos? 10:30? Sí, como las 10:30 llegamos. Pero lo que no saben es que ya está lleno. O sea, nosotros estamos aquí, pero ya está lleno y la gente ya no puede pasar el Times Square. Ya los policías cierran y se saben que ya está hasta el tope. Ya no puede entrar más gente. Y eso es lo que pasó ahorita, ¿verdad? Estoy reporteando. Reporteando para los moritos. Irving. Tomeido. Seguiremos informando más tarde. Tenemos la batería de esta cámara y tenemos la batería de esta cámara. Entonces creo que habrá chance de grabar el año nuevo. Mori Friends, por eso todavía falta un ratito. Ahí está Morito parado, muerto de frío. Véanos sobre periódicos. Pudimos adquirir algo de comida, chocolate, papitas. Y tenemos los pies congelados. Tengo la nariz muy roja, ya vi. No voy a decir. A mí no me da risa. A mí sí. Murito está recolectando un bote. No diré para qué. Estamos aprovechando los últimos minutos de sol. De verdad, no quiero que se vaya el sol. Me estoy haciendo el baño y nos faltan 10 horas para el año nuevo. 10. ¿Quieres papitas? Quiero chocolate. ¿Sí? Ok, vamos a comer chocolate. De verdad, son nuestras municiones. ¡Happy New Year! En no sé dónde, pero Happy New Year. ¡Happy New Year! ¡En Dubai! ¡En Dubai, Mori! Es que ahí en esa pantalla están pasando cada hora donde se celebra el año nuevo. Y ahí ya pasaron que en Abu Dhabi, no, en Dubai, ya, Happy New Year. Qué chido. Ya casi. Solamente faltan 8 horas. ¿Cuánto llevamos? ¿Como 4, no? ¿Como 4? Yo creo que sí, como 4:30. Ok. Acabo de ver a Ryan Secret, estoy que no me le creo. ¿Lo grabaste? No lo pude grabar, solo tomé una fotografía. A ver, no. Ya está casi anocheciendo y estamos sufriendo un poco. Estamos pasando una situación algo difícil. Hace mucho frío y no podemos ir al baño. Eso es lo peor de todo. Mori, faltan 7 horas con 43 minutos. Oh. Vean ustedes, neta, cuánta gente hay. Ahí van los artistas que tocaron ahorita, no se veía quién eres. No, yo tampoco. Pero estaban pasaron por ahí. Sí, pasaron por aquí caminando. Pero estaban chida su música. Se escucha súper, súper chido. Estamos a punto de iniciar el año nuevo. Allá dice que faltan 6 horas con 45 minutos. Mi nariz que está muy roja.
6 horas con 45 minutos. Hemos estado aguantando no saben cuántas cosas, de verdad. Un chorro. At 12 feet in diameter and lit with more than 32,000 Philips Luxian LEDs, it weighs over 11,000 pounds and is covered in more than 2,000 Waterford crystal triangles. Lo conseguí para ti, Mari. Faltas tú. Faltas tú. Thank you. Hello. From Taiwan. Yeah. Yeah. Hi. Sandra. 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 Sandra is there. Thank you, Sandra. Oh, no me emocionado. Ahora no falta nada. Tengo que acomodarte el gorro. Okay. Así me. Es que a mí no me ocupo. Soy un chopón. Come on, Daisy. 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 Sonreír. ¿Estás nerviosa? Basta. Ay, que se quite el verde. Dice. ¿De dónde es? No sé. No dice. Y dice algo de 2 millones de personas. Neta. ¡2 millones! ¡Daisy! ¡Daisy! Hombre, balance te dan toda la vida en grabar la dimensión. ¿Me lo hubieras hecho tuyo? Jeffrey, yo hubiera balanceado a los blancos en 2 segundos. Vean lo intenso. Y ninguna quedó. Ninguna quedó. Le intentó como 15 veces, te lo juro, Mori. 15 veces. Tú lo hubieras grabado en 2 segundos. A la primera. Hay que venirnos de corresponsal el próximo año. No, hombre, el vato se tardó años en balancear. Si Freddy Mesa lo hubiera hecho en 2 segundos. Freddy Mesa en un abrir y cerrar de ojos. Si Freddy lo graba con su iPhone. ¿En dónde está? Aquí está, esto va a subir. ¡Faltan 3 horas!
3 horas para año nuevo, morita. Ya bajó la temperatura. Aquí está, mi amor. Ya bajó la temperatura. Vamos. Está bien padre todo. ¿Qué dices? Está bien padre todo. Ya sé, pero está bien frío también. Se me antoja una hamburguesota con papas. Sí. Tengo hambre. Yo también tengo. Mi amor, tu piel está tan fría. ¡Mori! ¡Ahí está Nick Jonas! ¡Mi ídolo Nick Jonas! ¡Vino! Solo que está en un escenario atrás de nosotros y no podemos verlo. ¿Se vino caminando? Ahí está Pillo Rivera. ¡Báilale! ¡Venga, Lupillo! ¡Venga, Lupillo! New York, are you ready? Hombre, ya se me duele de agua a esta hora. Hombre, que ya no pare, que ya no pare. Don Omar, Don Omar, danza duro. Ahí está ahora Michelle Obama hablando a toda la gente, a los 2 millones que vinimos. Y a todo el mundo por televisión. Ahí está Ryan Secret. 14 Billboard Music Awards. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? US chart history. Times Square. Let's hear it right now for Mariah Carey. ¡Vámonos a mear!
Encontramos la salida por fin. Había un chorro de vallas, mi amor. ¡Ve! ¡No dejan de caer papelitos! Siguen cayendo y cayendo papeles. Muchos, 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 muchos. Y toda la gente se va rápido a hacer pipí. Sí. Todos están miando igual que nosotros. Pero cañón, cañón. Lo malo es que tenemos que caminar como 5 cuadras, ¿no? Todavía. No sé, no importa. Ya no está. Estuvo increíble, increíble, increíble. Fue tanto que como que me abrumó. Seguimos caminando al depa. No manches, ya estamos una cuadra lejos. Y sigue. Happy New Year. Happy New Year. Y sigue habiendo demasiadísima gente. Wow, mi amor. 2 millones de personas. Jamás lo voy a olvidar, te lo juro. Se están peleando unos novios, ¿viste? Se están peleando muy feo. Muy feo. Algo lo vio hacer. Hola, Mori Friends. Feliz domingo, 1 de enero. Buenos días. Iniciamos el año. Buenos días. Muy cansados. Muy cansados. No, la noche de ayer estuvo. No, no sabe. Bueno, no nada más la noche. Todo el día. Todo el día, de verdad. Ha sido la experiencia más agotadora de mi vida. Realmente. Es más, ni siquiera cuando... Podría casi asegurar que no lo vuelvo a hacer. Ni siquiera cuando escalamos las montañas de Chihuahua. ¿Se acuerdan, Money Friends? Que estuvimos camino y camino. Bueno, ni siquiera en ese momento nos habíamos cansado tanto. Despertamos hoy a mediodía. Comimos. Y me volví a quedar dormida. Y eso que ayer nos movimos del mismo lugar durante 14 horas. Imagínense. Pero sí, valió la pena. La verdad valió la pena, pero... Ah, claro, es pero, algo hermoso. Pero, en la experiencia de la vida. Pero, once in a life. Una vez, única vez en la vida. Y ya. Entonces hoy ya es muy tarde. Pero bueno, vamos a aprovechar para dar como nuestro último paseo. Ajá. Cenar algo rico, porque tenemos que irnos a las 4 de la mañana al aeropuerto. Sí. Ah, no, como a las 3 y media. Cuando se... Morita, ¿no te has puesto a pensar que está súper lleno ahorita el aeropuerto? Ah, tenés razón. Es fecha de que todo el mundo se va de nuevo. Estuvimos 14 horas ahí, parados, y así nos agotamos, de verdad. Ayer venía ya, caminando, superalo. Así mira, así mira. Así, mira. Oh, ya no podía, con las ganas de hacer pipí. Ya no grabamos esa parte. Ya no grabamos, ni ganas tenía de grabar, no, estaba así que... Ya no me importaba más, nada más en la vida más que llegar a descansar. Mis pies casi creo estaban morados. Morados. Y Moringa lo logró. Estaba sufriendo demasiado porque decía Mori. No me grabaste sufriendo, ¿verdad? No. Decía Morita, ven, siéntate aquí conmigo. Para que me des calor y yo no me puedo sentar porque si me siento me aplasto la vejiga y me muero de ganas de salir del baño. Entonces le decía, abrázame la pierna, ya no me faltan 3 horas, ya no nos faltan 2 horas y así nos íbamos. Ahorita me voy a comprar unas donas. Unas donas. Tiene antojos. Estos últimos días Morita ha tenido antojos y mareo. Pero no es por otra cosa. No, solo es porque está cansada. New York, te voy a extrañar. Regresaremos más pronto de lo que te imaginas. Tenemos que regresar pronto. Decretado. Mira, por aquí habíamos pasado ayer. Sí, por aquí ya habíamos pasado. No sé qué. No estoy segura. Y hoy no hace tanto frío. Hoy no hace tanto frío. ¿Cómo? ¿Cuánto había? 9 grados, ¿verdad? Dijiste. Más o menos. Tanto que me pude dar el lujo de salir sin gorra. Sí, no traigo gorra, bonita. Me hubiera peinado. Chinela, me hubiera peinado para presumir mi cabellera cortada por mi mujer. Pero bueno, ya lo verán la próxima semana. En Monterrey dicen que no hace frío.
Y afortunadamente. No, ya vi, hay 27 grados o no sé qué. Y afortunadamente. ¿A poco sí? Ajá. 27. Yo pensé que sí, como 22 o así. No. Bueno, y afortunadamente los gordos salieron vivos, ilesos de los cohetes, porque era lo único que me preocupaba. Lo bueno es que pues están en los dos juntos, ¿no? Y se protegen, se meten a su casa y ya no hay ningún problema. Entonces ya me mandaron foto de que los dos están muy bien. Gracias, Don Chuy. Gracias, Don Chuy. Bueno, Moringa se levantó porque no, quiere donas. Ir. Ya nos vamos en un no rato. Pero ustedes no se van de nuestros videos, se quedarán por siempre. ¿Porque el melancólico? Ya, es que estas fechas me ponen melancólico. Bueno, pues más vale que se te quite pronto porque hay mucho que trabajar. Voy para allá, voy para allá. Adivinen qué se nos atravesó en el camino. Mis donas. Donkey Donuts. Funcionó su publicidad de ayer. ¿Por qué, Morita? ¿Por qué se me pone tan roja la nariz? Pues porque hace, pues que hace frío. Dime por qué funcionó su publicidad de ayer. Porque estaba en todas las pantallas. Estaba en la pantalla que teníamos justo enfrente de nosotros. Entonces todo el tiempo estuvo pasando una dona enfrente de nosotros virtual. Y nosotros con un chorro de hambre sin poder comer nada. Tiene un pelo. ¿Ya? Entonces, Morita, desde entonces. Abajo, abajo. Oh. Se quedó con ganas Mori de una donita y la encontramos. Yo decía, ¿por qué caminamos hasta la 48? Pues ya entendí, ya sabes que aquí estaba. Bueno, te amo. Vamos. La izquierda. Pues ya estamos sentados. ¿Sí? Ay, no grabé. No grabaste, no me la madre. No. Se me dice, aguas. Yo, ah, mexicano. Thank you. Para no verme tan tonto, dije, sorry. No supo que hablaba español. Ay, tan tonti. Wow. Wow. Bravo. Propuesta de matrimonio, vale. Vi todo, mi amor. O sea, vi todo. La señora que está grabando con el celular le dice: ándale, anímate, no sé qué. ¿En serio? Sí, entonces empezó a grabar. Y yo, no manches, la propuesta de matrimonio. ¡Qué chido! ¡Lo grabamos! Sí. ¡Qué buena idea! ¿Dónde le toca el turno? No, ya está más camarada. Ni modo, te fregaste, man. Nosotros ya estás dentro del club. ¡Órale, qué chido! Nos quieren casar otra vez. ¿Otra vez? ¡Money friends! Se nos están acabando las vacaciones. Estoy triste. ¿Por qué morí? Es muy triste que se terminen tus vacaciones. Pero no, porque siguen otras vacaciones, ¿ok? Salió una lagrimita de aquí. Pero no te preocupes porque en la casa tomaremos vacaciones de las vacaciones. ¿Oh, sí? Sí. ¿Vamos a dormir temprano todos los días? Sí, jugamos ahí Wii y todo. ¡Sí! Ahora sí voy a tener tiempo. Ya voy a tener tiempo para muchas cosas que no tuve en diciembre. Para ponerme mis luces del patio. Ajá, sí, sí que ya puedo poner luces de Navidad, ahora sí.
Ni luces de la corona, nunca los puse. Nunca vi el cable. Bueno, more friends, es hora de cenar. Aquí está nuestra cena. New York, ¿cómo te queremos? Gordito, felices. ¿Felices? Gordito, felices por siempre. ¿Qué huele? Por eso dije gorditos, felices por siempre. Siempre me estás cambiando. My friends, gracias por acompañarnos en todas estas vacaciones. Los queremos muchísimo. Estamos en un lugar que se llama Thanks God It's Friday. Y allá dice, in here it's always Friday. ¿Por qué? Porque aquí siempre es viernes. Así que no te preocupes, mi amor. Hoy no es domingo, hoy es viernes. Ah, bueno. Tengo un regalo. ¿Qué cosa? Hombre, ya conoces mucho. Ya fui. Una, dos, tres. ¿Quieres lechuga? Morty Friends, es nuestra última caminata en New York City. Morito está llorando. No te preocupes, Morita. No me quiero ir. No te preocupes, Morita, tenemos que regresar. Para el próximo año nuevo. Para el próximo año nuevo. O si se puede antes, antes. Podemos regresar antes a pasear nada más un fin de semana, así como si fuéramos a Laredo. Pues vamos a McAllen. Casual. Casual. Morty Friends, es momento de decirles todo lo que no nos gusta decirles cuando una serie de videos especiales se termina. Así como cuando se acabó la moriboda. ¿Se acuerdan de la moriboda? Sí. Yo también me acuerdo. Ese 2016 fue todo un loquillo. Entonces, muy loquillo. Ah, ya no alcanzamos. Morty Friends, se acabaron nuestras vacaciones y se acabó el especial de videos en Nueva York. Hasta ahorita no sé cuántos videos vayamos a tener que subir para que ustedes puedan verlos todos sin problema. Pero sean los que sean, muchas gracias por verlos. De verdad, esperamos que les haya gustado toda nuestra aventura en Nueva York. A nosotros nos encantó y claro que vamos a ahorrar para tener más viajes este 2017. De eso se trata, de que ahorremos y de que ustedes también lo hagan para que disfruten no sus viajes, cualquier cosa que ustedes se propongan en este 2017. Recuerden que las cosas llegan con trabajo y porque nosotros nos lo proponemos. Y si ustedes quieren hacer algo importante en este 2017, es solamente a base de trabajo. Y trabajo y esfuerzo y trabajo. Y cuidarse para tener salud. Ajá. Porque sin salud no hay nada. Y nunca desistir, nunca, nunca desistan de todo lo que se están proponiendo en este momento para el 2017. Vamos. Sea lo que sea. Sea lo que sea. O sea, nosotros quizás son viajes u otras cosas que ustedes solo conocen, pero cada quien tenemos nuestros propósitos y depende de uno mismo. Así que, Money Friends, nunca, nunca se rindan ante cualquier reto o meta que se estén proponiendo para este año nuevo. Los queremos mucho. Gracias por habernos acompañado en nuestro viaje a Nueva York. Les deseamos todo lo mejor, mucha salud, mucho trabajo, mucho amor. Rodéense de las personas que los aman, que son las personas realmente por las que trabajamos y nos motivan a salir adelante. Quieran y amen mucho a su familia y a sus mascotas también. Y a sus mascotas también, como nosotros a Bruno y a Mateo. Ajá. Y gracias por habernos seguido todo el 2016. Iniciamos 2017 y New York City. Money Friends, gracias, gracias por vernos todo el 2016. La cosecha de los monitos se inició en el 2015, en sus últimos meses, y fueron pocas las personas que en ese momento nos veían. Pero el 2016 fue crucial para este proyecto entre nosotros de vida hacia ustedes como nuestros seguidores. Así que muchísimas gracias. El 2016 es inolvidable. Inolvidable. Sobre todo porque ahí nos casamos. Es el mejor año de mi vida. Sí, el mío también. Es el mejor año de toda mi vida. Lleno de muchas locuras, aventuras, momentos familiares, momentos buenos de trabajo. Y eso siempre se agradece de todo corazón a Diosito, que siempre está con nosotros. Así que
pues ya saben cómo termina esto, ¿verdad? Es hora de cantar. Denle like y suscríbanse. Dale like y suscríbete. Pum pum param pam. Dale like y suscríbete. Pam pam param pam param. Por cierto, Money Friends, tenemos algo que contarle. Pero acabo de echar una flatulencia. ¿Dónde? Tamaño morirás en frente de alguien. ¿Por qué no aterrizamos en Houston? ¿Dónde aterrizamos? En Austin. Thank you.